Como te dije la vez pasada, ojalá que tengamos la suerte de que nos estés visitando de nuevo en la escuelita para contarte del torneo, que gracias a Dios sí nos fue bastante bien y bueno, que la gente de San Carlos sepa a través del medio que bueno, que estamos participando de torneos competitivos y bueno, después si nos va bien o nos va mal, eso depende si la pelota entra o sale de un arco. Exactamente. Bueno, ¿cómo fue un torneo largo de varios días allí en Rafaela? Un torneo realmente muy importante por el nivel que presenta y la cantidad de ediciones que ya lleva realizándose. Bueno, sí, está catalogado como el torneo más grande de la República Argentina. Entonces, sí, la verdad que tiene una importancia bastante importante. Es un lugar donde hay un montón de clubes grandes de distintos países y bueno, es bastante duro el torneo y bueno, gracias a Dios estuvimos a la altura del evento. A quienes se fueron superando justamente hasta llegar prácticamente a las últimas instancias y haber obtenido el tercer puesto. Bueno, el primer partido le ganamos 3-0 a un equipo de la Quinta de La Pampa. El segundo partido empatamos con otra institución que es bastante grande, Unión de Sunchales, empatamos 0-0. El tercer partido jugamos con Peñarol de ahí de Rafaela, al cual le ganamos 2-0. Y bueno, ahí clasificamos primero de la Copa de Oro, el primero en la zona. Después, bueno, cruzamos con Sportivo de Rafaela también. Pasamos a semifinal, le ganamos a Tacural. Y bueno, perdón, en cuarto eso. Y en semifinal, bueno, nos enfrentamos con Colón, que era, mi punto de vista, era el mejor equipo del torneo, ¿no? Bueno, allí tuvieron la primera derrota en todo el paso del torneo. Les había ido realmente muy, muy bien y bueno, Colón terminó siendo el campeón de la categoría. Sí, la verdad que veníamos muy bien, veníamos hasta ese momento del partido con Colón. Veníamos con la valla invicta, veníamos sin que nos conviertan, nosotros veníamos jugando bien y bueno, como te digo, Colón era superior a nosotros, aguantamos hasta los 6-7 minutos del segundo tiempo 0-0 y bueno, después ya nos convirtieron en el primero y cuando lo salimos a buscar ya terminando nos hacen el segundo gol que nos deja fuera de la final. Bueno, de todos modos, los chicos tienen su trofeo, tienen su reconocimiento, hicieron un muy lindo torneo y bueno, les queda como siempre la experiencia de haber pasado un hermoso fin de semana. Sí, fundamentalmente la experiencia del fin de semana, el compartir los chicos, la verdad que si te tengo que decir que pelearon en algún momento sabiendo que son chicos, te miento, la verdad que se portaron excelentes los chicos, los padres, como siempre, acompañan, están siempre a disposición de lo que yo digo, porque gracias a Dios me dan el timón del barco a mí y bueno, ellos me hacen caso. Y la verdad que se portan excelente conmigo y con los chicos, la verdad que la pasamos bárbaro. Otra vez se compartieron el mismo espacio, compartieron los almuerzos, las cenas, las tardes, más allá de lo que fue la cancha, también porque se instalaron allí en Rafaela los días que duró el torneo, ¿no? Sí, en este momento, bueno, nosotros hicimos una apoyada de beneficio y bueno, fuimos a compartir una casa ahí cerquita de Rafaela en Roca. Y bueno, fue sábado, domingo y lunes, fue un poco más extendido esta vez. Compartimos algunos almuerzos y algunos desayunos más. Pero bueno, estuvo lindo. La verdad que hasta jugamos a las bochas, los grandes, matamos el tiempo también y la pasamos bárbaro todo. Bien. Los chicos, me imagino, otra vez ellos muy contentos, ¿no? Muy satisfechos por haber pasado un lindo fin de semana con sus compañeritos. Sí, como yo digo, los chicos ya después de los eventos ya se olvidan ya de los logros, obviamente que por la edad, pero bueno, gracias a Dios tuvieron de nuevo la suerte de poder entrar con una caravana chiquita de los padres, pero ellos son felices y eso es lo que marca el sentimiento del chico por la camiseta también. Exactamente. Hoy ya retornaron a los entrenamientos, ya están pensando en un nuevo torneo en el cual puedan llegar a participar en lo que queda del año. Y mira, hoy volvimos a entrenar para el fin de semana que viene participar del encuentro de Santa Clara. Y bueno, ya empezar a armar dos equipos por la cantidad de chicos que tenemos en la institución y en esta categoría
ya para poder armar dos equipos para enfrentar lo que es el Argentinito de San Carlos. Después, bueno, habrá tiempo para organizar para salir los otros dos torneos competitivos que tenemos más adelante. Bien. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a vos, Meli. Y bueno, nuevamente agradecerle a los padres y a los chicos por el muy lindo fin de semana que me hicieron pasar.